había empezado a entrenar en el gimnasio de la ferroviaria. Posteriormente, como no disponía de un equipo de pesas importante, pues yo me compré un carro, me compré unas mancuernas, mi padre, que era ebanista, me hizo un banco con soporte para hacer press de banca y pullover y demás, y empecé a entrenar en casa. Entrenaba con un amiguete que se llamaba José Mollejo, fortísimo, y este chico, pues cuando se abrió el gimnasio Heracles, fue para allá. Habló con Dino, que era el dueño del gimnasio, de que él tenía un amigo muy fuerte, y a la vuelta de 2 o 3 meses, pues Dino dijo: oye, tu amigo, ¿por qué no viene a verme y tal? Aparecí por el gimnasio Heracles y me dijeron: bueno, que quieres tirar aquí un poco press de banca, a ver que te veamos y tal. Bueno, total, que se cargó la barra, empecé a calentar. En aquella época, hacer 90, 100 kilos press de banca, pues había muy poquita gente que pudiera hacerlo. Yo tenía 18 años. Total, que, como digo, 80, 90, 100, 110, 115, 120, 130 kilos. Hice en aquella época. Pesaba yo 85 kilos y lógicamente, pues claro, cuando hice 130 kilos y terminé, pues el propio Dino me dijo que si estaba yo interesado en ir al gimnasio Heracles, que nada, que el gimnasio era gratis y que estaba a mi disposición. Y al poco tiempo, pues empecé a ir al gimnasio Heracles. Allí batí todos los récords en cuanto a medidas corporales y a pesos a utilizar en los diferentes ejercicios. Y a partir de ese momento, pues José Viñas pues era conocido en Madrid y luego en España, claro. Fui al Mister Universo, que se celebró en París en el año 1971, donde estaban Arnold, Oliva, Maikat, Albert Beckles, etcétera, etcétera. Y era la primera vez que participaba, lógicamente, en un evento de esa importancia. Y yo llegaba a París pues con la idea de que el culturista, como yo había leído en muchos textos de los clásicos griegos y romanos, pues era una persona de inmensa e incorpore sano. Cuando llegué a París, pues desgraciadamente descubrí que aquello no era verdad. Llevaba yo un Nike de verano, manga corta, muy bonito, caro, que me había comprado mi madre. Ah, ¿vas a ir a París? Pues toma, esto y tal, para que estés allí guapo. Llegó el día del concurso, dejé mi Nike colgado en la percha pertinente y cuando volví de la presentación en la pasarela, pues había desaparecido el Nike. O sea que lo de Inmensana y Gol por esa, ¿no? De momento se me cayó un poquito al suelo. Tratado culturista, pues lo llevé a unas cuantas editoriales en Madrid y todas se negaron a publicar el libro. Estuve hablando con el director del INEF, que se llamaba Carlos Perna Vieja, director de publicaciones del INEF, y me salió con la historia de que el culturismo no estaba bien visto en el INEF, porque si tenía unas connotaciones homosexuales, etcétera, etcétera. Pues me entero de que la editorial hispanoeuropea hacía todos los años un concurso de libros deportivos. Había que concursar. Así que mandé el libro a la editorial hispanoeuropea para participar en ese concurso. Me dio una alegría enorme cuando a los 3 meses recibí una cartita diciendo que había sido ganador del premio Heracles, que así se llamaba, en el año 1977. El libro se editó, me dieron de aquella de premio 50.000 pesetas por haber ganado el concurso y a partir de ahí pues he escrito otros 5, 6 o 7 libros, unos editados, otros no, y eso pues me ha llevado a tener unos ciertos conocimientos del mundo culturista, claro, al margen de mis, en este momento, pues 48 años de práctica culturista. El culturismo es un deporte maravilloso, sobre todo si se practica de manera natural.